Lucas Pucineri encontró una fórmula que combina asistencias y goles para plantarle cara a Atlético Nacional. Agustín Palavecino y Juan Ignacio Dineno no solo han sido dos de los referentes de la campaña Deportivo Cali en la Liga, también se han convertido en un dolor de cabeza para el Verde Antioquia en 2019. Los conjuntos tuvieron su primer enfrentamiento en la fecha 7 en el Atanasio Girardot, y los gauchos fueron protagonistas. Palavecino asistió a Dineno para decretar el 1-0 parcial. Luego, el futbolista con la dorsal 10 firmó el segundo gol de los azucareros. A la postre, el compromiso finalizó en igualdad a dos tantos. Se pusieron cita nuevamente en la jornada 3 del cuadrangular B. Atlético Nacional se fue arriba con anotación de Hernán Barcos desde el manchón blanco, pero la dupla del sur del continente fue clave para revertir la situación. El dueño de las ideas habilitó a Carlos Rodríguez para empatar las acciones. Dineno endulzó las gargantas de los aficionados verdiblancos con el gol que les permitió irse adelante. Y Palavecino aseguró el botín de 3 puntos venciendo la resistencia de José Fernando Cuadrado. 4 puntos de 6 posibles ante el Verdolaga, 5 goles con acento argentino, 2 del delantero y misma cantidad para el creativo, quien además sumó 2 asistencias. Ese es el resultado de la exitosa fórmula Deportivo Cali y uno de los argumentos con los que buscará extender su invicto sobre los antioqueños. Esta vez en el Palma Seca y con el objetivo de quedarse con un triunfo que les permita seguir en carrera por la primera estrella del año.